Claro, por eso ya no. Y arriba la estoy explorando en plan. Me gusta muchísimo, tío, la parte de arriba. Se ve todo Rusia. Ay, claro, vamos a matar nazis, tío. Qué sádico. Mola mucho, tío, la estética del puto juego. Tengo ganas del Last Light, aunque dicen que este es mejor. Que se ve mejor aún. No, el Last Light se ve muy rico, ¿eh? Vale, venga, por aquí. Lo que pasa es que dicen que el Last Light no es igual de bueno, ¿sabes? Tengo que bajarme el audio, es que cuando hablas y el tiro no te No, oigo. no, yo igual, yo. De hecho es mejor que no te lo bajes. Hay un tío con filtros aquí. Tú cálmate, peta el foco si puedes. Pues sí, te voy a decir una cosa, el plataformeo de este juego deja que desear, ¿eh? No está hecho para eso, cabrón. Ya, pero que es como. Mie, 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 mie. Me queda uno, tío, no sé dónde está. Oh. Vale. Ah, coño, ahí. Hay peña. Pablo Emilio Javier. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lamentable que no me haya visto esa serie, ¿eh? No te gustaría tanto a ti, creo. Bueno, pero a mí el tema de eso no se le llama la atención. Ah, no, la serie te encantará. Ahí, ahora sube para arriba. Ah, al final me he quedado quieto al final del todo. Vale, venga. Iván, eres el puto amo, joder. Supongo que si me gusta el Last Light, sí que me acabaré pillando el Exodus. Lo único que no, de salida no lo sé, no creo. No, de salida yo nunca me voy a comprar un juego. De hecho, es como cuando te compras, por ejemplo, la Play 4 de salida. Es como eres muy tontito, tío. O sea, te estás pillando la versión más cara. Y la versión que tiene más errores de hardware, ¿sabes? Mira la peña que se pilló el Xbox de salida, tío, que ni se le encendía a veces. Vale, venga, te tomas un poquito de filtrito, hijo de puta. Oye, ahora no me quiere. Bueno, no me subía por las escaleras. Se me había quedado como No, a veces como que te hace el amago, ¿eh? Por un eso. diario. ¿Pero para qué te quitan la máscara? Ah, vale. Porque tienes un tiraco, vale. Eso está bien que te la cambies sola, tío. Sobrevivir, pero en vez de llevarnos bien, nos llevamos a matar, tío. No, porque hay de todo, tío, en el mundo. Porque lo que no de momento no. Mira, le he dado la campana. Hostia, no me acordaba de esto ya. Calma.
Lo que no me ha quedado muy claro es cuánto tiempo lleva el virus. 20 años. 20 años lleva. Sí. O sea, en el 2013. Yep. ¿No le van? Sí, sí, sí. Oh, no, el bicho. Sí, 2013, tío. Artyom le pilló de pequeño, para que te hagas la idea. ¿De dónde me disparan? ¡Alarma! 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 ¡Los comunistas están aquí! ¡Alarma! ¡Los rojos se aproximan! ¿Pero qué demonios? Que activaba el trigger al subir un poquito arriba, coño, es que me cago en tot. Si no, no puedo ni saltar una puta valla, tío. ¿En serio, man? Crack, que no eres el del Fallout. Venga, 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 se puede, easy peasy, lemon squeezy, manica. El sin expresiones, ¿quieres decir? ¿El qué? El humano sin expresiones faciales. Oh, te tira con la cabeza con silenciador, tío, como cunde, chaval. Suena xx. Claro, cuando tienes que ponerte un filtro, porque está todo el rato el tío. Cuando suena x. No. Así el tío. Escucha. Cuando oigas. Es que se puede cambiar el filtro o deberías plantearte. Lo de cada día, man. Correcto, lo de cada día. Guau, wow, me encanta el efecto del viento, tío, tig. Está bien hecho, sí, sí. Estaba pensándolo, eh. ¡Ay! ¿Qué cojón? Joder con las bombas, con las trampas, tío. Qué pesados. Cálmate, cálmate, anda. Joder, el viento más arriba del todo. Está duro, eh. No, no, y espérate. No hay mucho que explorar, por ahí fuera, te aviso que... Bueno, la parte de subiendo las... Hay un edificio, ese es el objetivo, sí, ¿Se les puede matar o no a los pajarracos? Hostia, me ha cogido el puto. Ah, no. A mí igual, a mí me cogió, tío. ¿Te tira el fil de puta? Y te comes una mierda bien gordota, tío. Joder, otra vez aquí, tío. Me cago en la puta. La historia avanza cuando subes a la izquierda, que sale un tío. Está muerto. ¿Tienes que ir por la izquierda o eso lo opciona de eso? Tienes que ir al edificio. Pues entonces sigo recto a ver qué hay aquí fuera. No sé qué me estás hablando entonces, eh. Exacto, cuando suena ahí. Eso, eso, cuando suena el crec, crec, crec. Es como que el filtro ya no sirve. Pues bueno, yo la apuro. Total, hazte lo mismo. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé qué me hablas, tío, de seguir adelante. Tig, fuera y algo más. Que me están pelando. Vale. Hay gente en la casa. ¿Puño y este? Mola porque está todo preparado para hacer sigilo y vamos a puto saco siempre.
Yo, es que a sigilo parece que no, pero es bastante fotut. En el sentido de que pese a que le des en la cabeza, muchas veces el de al lado se percata y no sé qué, y no sé cuántos, y acabas bastante tostado. Yo te digo que por donde vamos ahora, o con las horas que le hemos metido, que son 6 días, 6 horas, todas esas veces, llegué hasta lo del dragón ese de mierda, tío. ¿Sabes? O sea, no. A sigilo sí que lo puedes hacer y es no matando a nadie. A la que matas a uno se te va de madre, tío. Tienen música y otra vez nazi. ¿En serio? Sí, ¿no la ¿Dónde? oyes? No. Puedes salir por una ventana, creo. Sí, puedes salir por una ventana. ¿Te has dado cuenta? Yo no sé de qué es lo que me hablas, tío. Cuando estás en el edificio que hay nazis, Un momento, he abierto una puerta y hay peñita, tío. ah, vale, pues acabarás de entrar al edificio. ¿O no? Entro como en una puerta roja. Entonces, yo azul la que he abierto. ¿Qué haces la cinemática de abrir? Ajá. ¡Muerte a los comunistas! Ah, sí. Sí. Oigo al tío, lo que no sé si está a la izquierda o a la derecha. Está. No, aquí tampoco, a la derecha. Le he volado la cabeza, tío, a 6 pavos a la vez. Sí, los del pasillo entero, ¿no? Sí, no, Pero, ¿cómo puede ser, tío, que voy yo adelantado a ti si ya has empezado antes la No, misión? no, no, no. Tú habrás entrado por un lado y yo por otro. Yo he llegado hasta arriba de un edificio. Vale, Seguro. entonces yo no he subido aún. Yo he subido, yo he entrado por la mitad, que es entrando desde la calle y todo ese, todo. Ahora has entrado desde otro lado. El viento te hace hasta daño, ¿eh? No, no. Es lo Ah, que no, pa que me han disparado, no es lo eso. mismo. Está aquí. Vale, el crack 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 suena cuando está a la mitad del filtro, ¿eh? Hay espías, cuidado que son muy ágiles, tío. Que dan volteretas los hijos de puta. No entiendo por dónde tengo que ir, no me queda muy claro. Ah, coño, allí. ¿Y cómo voy yo allí? Puerta azul, tig. Solamente me Ah, queda pero ir. estaré como en un montón de coches, ¿los has visto? Hay un al. No, espérate, espérate. Espérate, voy a salir afuera. Ah, por aquí, ¿no? No, por aquí he entrado. Por una ventana y una grúa. ¿El qué? Has salido por una No, ventana me y una estás grúa. haciendo la olla que flipas, tío. No, 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 yo estoy siguiendo la historia porque se me está guardando la partida. No, yo igual, pero que no sé qué coño hablas de un huevo de coches. No hay nadie aquí, tío. Bueno, que sea por aquí. ¿Qué tiene pinta? Hay un huevo de tubos aquí rotos, tío. Mira, justo estoy ahí yo ahora mismo, ¿eh? Es que coño, hablas de Salí. edificio ¿Ves la común. grúa? Que hay una grúa. ¿Al qué? Hay una grúa. Ahí. Grúa, grúa, no veo nada. Ah, sí, Ah, mira, grúa, ¿qué? justo. Pues yo he salido por la ventana que tiene delante. Yo he salido ahí dentro. Ah, por ahí puedes entrar. Puedes entrar por ahí para ir a Puedes entrar sigilo. por otro lado y yo he salido por esa No, ventana. puedes entrar. Ah, y esta es la puerta azul que tú hablas. Sí. Vale, por ahí puedes bajar abajo o subir para arriba. Yo toda esa zona ya me la he hecho. Por eso decía, digo, qué puto raro. Lo que pasa es que yo lo que te digo antes, que a sigilo es sin matar a nadie. Si entras por aquí, te petas toda una zona de guardias.
Oye, en la zona esta de los tubos no se puede hacer nada, ¿no? No, ahora que lo dices voy a mirar, pero no, no tiene pinta, ¿eh? No. O sea, hay que volver a entrar por la grúa. Ah, hay radioactividad por eso, ¿eh? Pero que Ya, ya me flipas. da cuenta. Joder, que la palmo, que la palmo. Fuera, 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 fuera. Ya. Joder, men. A todo esto, ¿hay algo aquí? No. Ah, directamente me muero si caigo en los pinchos. Obviamente, tío. Pues yo qué sé, pensaba que no. Eso sí que es verdad que hay a veces que tú dices, guau, yo aquí caigo de puta madre, ¿sabes? Yo qué sé, caes con cuidado y no te pasa nada, ¿sabes? No, a mí, por ejemplo, la parte en la que vas por Bourbon por la calle. Aquí tampoco podré, ¿no? Porque hay pinchos que va. No, no entiendo por dónde tengo que ir. Para arriba, arriba del todo. ¿Y cómo subo? Escaleras, hay barrancos. Sí, pero está roto toda la. O sea, No. hay cosas. Apaga la ¿Sabes? luz y te vas. Escaleras. ¿Tú qué quieres, tío? O sea, tú puedes ir a sitios. Si te vas moviendo por ahí, encuentras escaleras, encuentras de todo. Vale, espérate, que esta zona la mira muy poco. Tú mira, si por donde has entrado, por la grúa, al final del pasillo, hay un sofá que te puedes agachar por ahí y puedes subir. Cago en la puta, yo esta zona no la había visto, tío. ¿Dónde? Oigo dinosaurios ahora. Están arriba. Están atacando a estos, ¿no? No, no atacando, están rodeando, pero los otros se están cubriendo. Joder, ahora sí, tío. Ahora sí que estoy arriba. Me cago en la puta, tío. Cuidado porque por ahí hay un coloso de mierda. Ula, la paliza que me han dado. Creo que me han apuñalado. Puede, ¿eh? No, me han pegado un tiraco en la puta frente, tío. Como el que te pone un pin en la discoteca. El mismo, ¿no? Pero me ha apuñalado. ¡Muere, tronco! Hostia, tres escopetazos. Ah, tema filtros. Yo no apuraría pese a que me estoy quedando sin. Filtros. Ajá. Igual. De 20 minutos tengo 7, tío. Ya, yo estoy. Igual. ¡Joder, pavo! ¿Pero cómo tienen una caja tan potente? Macho, tío. Lo que te digo es que te vuelan la cabeza en 2 segundos, tío. Tengo que matar los tres escopetazos a un Usa metro, el tío. puto AK, tío, que el AK es el mejor arma que hay. Sí, pero es que no tengo balas. Como que no. No, no, que no tengo. Joder, tío, man. No, 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 no. He explotado toda la Me cago bomba. en mi puta madre, tío. Joder, que me tiltean mucho los NPCs, tío. Es que macho, tío. A Que veces viene por son. detrás y te hace y te mata, tío. Son A bastante puto saco que hijoputas. voy a ir ahora. Ahora, a tomar por culo, va. A puto saco, tío. Voleo. Ala, venga, dos, pues. Los nazis tenían prisa por liquidar a los defensores de la estación maldita. Ni siquiera estaban preparados para esperar a que los alemanes lo hicieran por ellos, por supuesto. Necesitan la estación, necesitan el espacio habitable. Pero ¿con quién iban a habitar una estación liberada de este modo? Muy pocos niños nacen en el metro y los que se hacen mayores son incluso menos. Sukhoi me dijo una vez que solo en Moscú vivían 15 millones de personas y que no hay más que 50.000 en el metro. Y quizás en todo el planeta. Y aún así, seguimos asesinándonos unos a otros como si aún fuéramos millones. Solo quedan cenizas de 6 millones de personas que una vez poblaron la Tierra. Cenizas y polvo están por todas partes. Crujen cuando pisamos sobre ellos, se disfrazan de arena y barro, polvo y nieve. Y nosotros los regamos con sangre fresca, como si fuera posible cultivar algo en el terreno así. Tú, el segundo cuaderno, tío, me ha llegado al puto Cora, ¿eh? Son muy buenos los textos, tío.
¡Ojo el águila! Ah, vale, está lejos. Le he visto la sombra. Te viene, te viene. No te fíes nunca. No, no, si por eso. Y me caigo al piso de abajo, tío. Coño, ¿y este caza aquí ahora? Si ya los he matado antes. ¿O esto es otro piso? No, esto es otro piso, eh. Tig, ¿cuál era el objetivo, por cierto? Huir, ¿no? Encontrar a un comando llamado Miller. No, pero lo del Miller es cuando llegas a la ciudad. Ahora mismo tu objetivo es llegar a la ciudad, ¿no? Sí, coño, pero he llegado hasta arriba y no sé qué mierda hacer. Hay una antena. Hay una antena aquí, pero no... No, no puedo hacer nada, tío. Tío, que en teoría no teníamos que mandar una señal a no sé dónde. Algo me suena. Sí, pero es que hay una antena aquí, pero no. No sé qué mierda hacer. Sácate el librito, tío. Sí, pero es que el librito es eso, que. Yo estoy muy lejos, no de la segunda nota. Está arriba. Ir a polis y encontrar un comando. Describirle la situación de exposición. Estación negra. Ir a la estación negra y buscar a Ullman. ¿Sabes? Pero es que no... ¿Qué? Otra vez a la estación negra. Sí, pero es que de aquí no sé dónde mierdas ir. Troco, o sea, no... He llegado arriba. Todo muy flama. Muy guapo y todo lo que quieras, pero no... No sé qué mierdas quiere. No sé dónde ir, sinceramente, te lo digo, o sea, no... A menos que quieran que cruce todo el edificio. Que espero que no, porque no le veo gracia. ¿No puedo volver a subir al edificio? Sí. Ah, la puerta roja, esta es la que decías tú. Pero tío, es que me quedan 2 minutos de aire y no hay nada, o sea, no. Lo de la puerta roja solo sirve para coger munición. Hay peña por ahí. Ah, no, vale, puedes subir las escaleras. No, tío, me estoy rayando que flipas. Tenía 20 minutos y los estoy perdiendo en, no sé. Cascarme la polla, porque es que no. Tronco, es que no. No sé, no se puede hacer nada. Oye, pues, la única solución que veo es mirar en puto internet qué mierda tengo que hacer ahora. Y es triste, lo sé, pero... Déjame que te pille y... Ya, crack, pero es que voy a tener que... Último control, aceptar. Que ni idea, tío, o sea... No, nos queda encontrar el comando un par de misiones más. No, me refiero fuera, te he dicho. Fuera es la última parte, todo acaba fuera. Es que no... ¿Es un empanado? ¿Qué pasa? ¿La nota está en el techo? ¿En el tejado? No, en una habitación de por ahí, de justo debajo del último. ¿Dónde son 4? Sí. Último punto, aceptar. Es que voy a mirarlo en internet, porque lo más probable es que sea ahí y no
Y no se puede. No la he encontrado, tío. Piso de abajo, o sea, estás arriba, bajas y hay como bombas y cosas así. Bueno, a mí me quedan unos cuantos minutos aún de filtros. Vale, aquí debe de ser que hay un huevo de bombas. ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde hay un huevo de bombas? Un montón de hilos. En una de esas salas. No, no se puede cortar, no me deja. ¿Qué mierda? No me deja cortarlas, tú. Pues las piso y salgo por patas. Ala, una. El Alex, ¿qué mierda ha hecho aquí, eh? Hermano. ¿Qué es esta bazofia? ¿Qué tal internet, eh? ¿Qué tal, tío? Te veo frustrado, ¿eh? Te veo. Vamos. Lo ha notado, a ver, ojo, ojo. No me jodas, tío, Tig. Espera. Somos muy tristes, tío. Damos puta pena, ¿vale? Que No me lo... digas nada, que yo aún no he visto nada. No quiero que me digas cómo se pasa hasta que no te diga yo, Iván, ¿cómo se pasa? Vale, okay. Okay. Para empezar, quiero intentar encontrar la llave, que aún no la he visto. Suda de la puta llave. Hombre, luego tendrá. Mira, estoy donde la antena, como tú decías. Por aquí está el bicho, ¿no? Volando. O sea, tienes que ir con cuidado, ¿no? No me jodas que no has encontrado la radio, torpe. No, no, te he dicho. Hay una radio, pero no se puede hacer nada. Por favor, Pero acércate. si pones la cinta. ¿Qué cinta? Eres un torpe de que te cagas, te lo Me he juro. acercado ahí, le he dado a la que flipas de veces, no me hace nada. Pues es esto, ¿eh? ¿Qué has hecho? Yo lo acabo de hacer. Tú, estoy arriba, ¿vale? Justo en el cobertizo de debajo de la torre. A ver, espérate. Tengo que subir, perdón. Sí. Vale. Por aquí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora que ya he puesto la cinta. Puto notas. A ver. Por aquí. Cinta, ¿de dónde tengo que ir, Tig? Justo donde está la antena, la has visto, ¿no? Sí. Justo está como encima de de una caja de madera Sí. gigante. Pues te metes dentro y dentro hay una puta radio. Qué loco, que es que no puedo hacer nada. Pues yo me he acercado y me ponía E. Qué cinta, por cierto. No la habrás Joder. cogido. No me jodas que no la has cogido. ¿Dónde? Si te la dan en cuando tienes que defender a los tíos aquellos, que viene el viento. Ah, pues tal vez no me la dio. Pero si te dice, toma, cógela Sí, y toma, llévala aquí, cógela. Le ¿sabes? pegó un tiro y me fui todo cabreado. Ah, pues buena.
No, pero que da igual, que avanzar. que eso es opcional, ¿eh? Tienes que avanzar por la cochera. Sí, lo mío será opcional porque manda un logro. ¿Ves? Hay que avanzar por la cochera porque allá hay enemigos. Yep. Y ves con cuidado, tío, porque a mí me han empezado a pegar de hostias, que flipas. Vale, habrá que subir al piso de arriba del... Tío, ¿dónde estará la llave? Torrellete el gilipollas. No, pero... Mira que todas las... Supongo que habremos pasado por el lado, que es lo peor. Joder, tío, te empiezan a reventar que flipas, a la que te ven. Tío, tendrás que ir muy calmado, tío. Nada, desde el edificio los pueden matar sin que te den apenas. Ya, bueno, ¿sabéis qué he hecho yo? He petado el faro. Ya, la verdad es que eso también es. Ya, la verdad es que hay... Y voy dando cabezas y ya, pa, tío. El viento es una mierda, tío. Se me mueve el arma que flipas. ¿Eh? Placa, más rota que el jamón. Madre mía. ¡Oh! Placa está muy rota, pero... No, no, no. No me cojas, hijo de la gran puta. Joder, man. ¿Qué? ¿Se le oye cuando te va a coger o ni se le oye? No, no, te viene y te coge y te comes un jamón. Ni lo oyes venir, en plan. Voy a ver si me lo puedo pasar a sigilo, tío. En serio, tío. Ellos me dan un escopetazo y yo le tengo que dar vacío a un cargador. Que me queda un minuto de filtros. Yo ya saco, tío. Escopeta, cura. Tío, te quedas muy bugueado a veces, ¿eh? Cuando subes escaleras o saltas o cosas. Ah, lo te dejo de puta. Joder con la radio, tío. No, 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 no era por ahí, me cago en la puta. Voy a pelo, tío. Yo, tío, paso de tonterías. Toma por el culo, recargo por aquí.
¡Hostias! Nada, pues a tirar granadoncios, ¿no, manín? ¡Un loro de piñón! ¡Un loro! ¡Un loro de enemigo que hay! ¿A que sí? ¡Flipa, nen! Salía como de debajo de con este. Sí. Es. Tap. Incendiaria. Hay murciélago. Tengo que petarme el faro. Puedes ir a saco en este juego, Sí, sí que puedes. Yo he ido y me lo he pasado, solo que me he caído al agua. Joder, pero no entiendo. O sea, me tiro una insulina y un balazo me matan. ¿Cómo es posible? ¿Qué te tiene que hacer efecto o qué? No me voy a preocupar ni del murciélago. Mira, no me coge. Ay, no puedo, tío, me puede mucho, los NPC me pueden, te lo juro, Encima creo que me he metido en un agujero y me ha comido algo, tío. Muy bien, muy rico para la salud. Ay, si que tuviera yo vitaminas aquí, ¿vale? Me ha cogido, hijo puta, tío. Preferencias, opciones de juego. Qué guay, ¿no? Por si acaso ellos me siguen disparando, No vaya a ser que me levante. Sí, sí, es lo puto amo, tío. Hostia, estope de chungo, ¿tú cómo te la has pasado? Yo estoy aún ahí, Hostia, ¿si le doy a la Z? Se mantiene sentado. Ah, vale. Es que, tío, entre que cuesta apuntar, que si te meten un balazo se te va el arma como para mi casa, ¿sabes? Se te va el arma para San Andrés. Sí. Y que no paran de disparar porque es que no paran, tío. Tú, en lugar de. Digo, es muy. Tú, gilipollas. Es que el. Escucha, tío. El problema que tienes es que no analizas, tío. Loco. ¿Qué voy a analizar si no se ve nada? Retrasado, peta el faro antes de. Le he petado hace bastante. Te petas el faro y te ocultas en un coche y a través de las ventanillas les vas dando. Si es que se les ve que flipas, tío. Yo ya he limpiado la zona por esa mierda. No he salido de la fragoneta. Es que si te mueves te van a dar porque son más. Ellos tienen linterna, tú no. Joder, y aparte no puedes ir por el medio porque están los pájaros esos, tío. Es ese, tío. No puedes ir ni por el medio ni por ningún lado. No, el problema que tienes, tío, es que te pones ahí como si esto fuese el COD y no, no es el COD. Tío, me cago en mi puta madre, tío. Se baja el sonido, tío, porque es que esto es una semada, tío. ¡Oh! ¡El metro! Me lo pasé, maniga. Era evidente que la estación negra estaba ocupada por. Tú hazme caso, quédate quieto. No, si te quedas quieto te coge el. No, si te quedas quieto al principio, cabrón, te pones con el AK y pum, 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 pum. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? ¿Con mi pistola de agua? No, es que seguro que estás cerca, tío. Voy a ver tu stream, hijo de puta. Si lo minimizas se te para, acuérdate. Pero como se te va el arma con el frío. Volumen y lo baja. Sí, claro, es que no oigo nada cuando hablas.
Ahí haces bien. Sí, claro, es que no oigo nada cuando hablas. Madre mía, tienes la ayuda de Hitmarker, tío. Te aparece un ¿Pero y ahora Hitmarker. por qué te quitan la máscara, autista? Ah, porque no tengo filtros. Me cago en Dios. Si quieres te digo el camino para que te lo pases corriendo. ¿Cómo me ha ¿Por qué matado, has macho? tardado Pum, pum, tanto? pum, ¿Dónde fuera. está Pavel? ¿Acaso ha...? Ya lo hablaremos luego. La situación ha empeorado. Los Paso, me voy a fascistas ir han por un inundado borde a la ver qué estación. pasa. Lo siento, pero tendrás que actuar en solitario. Eso sí, si consigues apagar su generador, te será más fácil evitar a los guardias. Ten esto. Joder, tío, no puedo, ¿eh? Oh. Te esperaré en el túnel desierto que conduce a Polis. Oh, arma nueva, tío. No puedes ir corriendo. Vete por el lateral. Lo he intentado y mira lo que pasa. Un cuerpo. Y encima me quedan 20 segundos de filtro, tío. No es que no se les ve, tío. No los distingo del fondo, te lo prometo, ¿eh? Entre que no les distingo, no tengo balas, no tengo aim, no tengo filtros. Oh. Y los gilipollas dando vueltas y digo, es que no, tío. Me quita la puta máscara. Bueno, Alberto, el atajo. Joder, pavo, por favor, ya está, ya, a parar ya, tío. Joder. Bájate la Vale, dificultad ya, voy normal y a Bluffy, pásatelo. tío. La bromita, dice el Vale, crack. ya, con la bromita de los cojones, te lo prometo, ¿eh? Hasta una vez es graciosa, dos, vale, 50 ya no, ¿eh? Me cago en mis putas calaveras, tío. Toma, que si hay alguien herido, tío, ¿cómo lleváis tanta armadura? Cabeza, punta cabeza. No, también tienen casco. Da igual, si le das lo matas. Todos vestimos una armadura impenetrable, incluso después de quitarnos el chaleco. O toda la ropa que llevamos. Sigamos vestidos de la cabeza a los pies. Debemos abrirnos a la gente, mostrar nuestros sentimientos. Tenemos que alguien comprenda nuestros pensamientos, ocultarnos nuestros rostros con máscaras de gas. Por debajo de ella hay otra máscara. Ullman, el optimista inquebrantable, el bromista jovial. Solo vi su verdadero rostro cuando murió su camarada, exhausto hasta la muerte, casi desesperado. Eso parecía durante solo un segundo. Un instante más tarde, se había vuelto a poner la armadura y volvió a ser el tipo divertido. No volvió a intentar que se abriera. No es así como se hacen las cosas en el metro y sin duda yo no voy a volver a abrirme a nadie.
¿Alguien lo ha visto? ¡Qué putada! ¿Y aquí? Espero y verás. ¡Aquí está! ¡Está aquí! Ha caído uno de los nuestros. ¡Cargador vacío! Tig, ¿qué tal, maniga? Ya me la he pasado, tío. Así me gusta. ¿Has hablado con el Chinorri? Estoy en la cinemática. Hostia, menos mal. ¿Sabes que me ha cogido el pájaro y no me ha matado? No, no te suele matar a la primera. Te matas y estás tocado. La misión esta me está poniendo muy cachondo, ¿vale? ¿Dónde dices que hay un arma nueva? Te la da el pavo. ¿No? Es como un micro subfusil de tiritos. ¿Qué, la has cambiado por la pipa? Sí, obviamente. ¿Vas sin o con linterna? Sin. Si no urge, sin. No va a ir a ninguna parte. Me encanta perderme, tío. Sí, el arma este, si das mocha, es... No, el AK. No la he usado, la nueva. Pruébala. ¿Está silenciada? Sí, te la da con silenciador. Nota. Dios, cómo reparte, hermano. Me acabo de petar un escuadrón. Hostia, ¿y la famas? Ullman es el Chinorri. ¡No! Vaya puto tiraco. ¡No! Sí, Ullman es el Chinorri. Creo. Sí, puede ser. Campea, mata, casi no me quedan balas.
Hostias. Mochita para el tete. ¿Qué dices, Tig? ¿Te tachen de qué? Me parece curioso que nada más te vean te llamen comunista. Sí, directamente, o sea, es lo más normal. No, por el hecho de como no eres, no vas vestido como ellos, comunista. Me encanta, Tig. Me dice, no te escaparás, tal. Y le meto un mochazo y se le quita la puta tontería de encima, ¿sabes? Uf, menos mal. Una pipa, cuchillos. Me gusta el... ¡Ah! Cuando te pinchas, tío. ¡Ah! Oh, aquí hay una llave. ¿Para qué? Hostia, otra puerta por aquí. Te recomiendo exploración, Tig. Sale bastante, bastante worth it. Este arma, ¿cuál es? Hay unas famas por ahí, ¿eh? ¿Adentro de una caja? Ahí estamos, joder. Ponte máscara, maniga. Filtritos, joder, cuántos cuchillos.
Vale, esto es historia. Tiro para atrás. Ah, vale, estoy en... ¿Has ido por el túnel que hay en el suelo, abajo del todo? Si vas por una especie de túnel donde hay un pavo ahí tirado, eso es seguir historia. ¿Ah, sí? Sí, porque he avanzado un poquito y han empezado a hablar, así que he deducido que es historia. No, yo he ido por otro lado y me decían... ¿Has oído hablar del Ragnar? Y por eso me he venido por aquí. Pero hay que apagar el motor, te ha dicho el chinaco. Apa, motor apagado. Alberto. Se te está yendo la olla otra vez. Bueno. Bueno, yo voy a avanzar, Tig. Por aquí. ¿Has abierto las dos cajas fuertes? No he visto ninguna aún. ¿En serio? Pero si has pasado por un túnel con un tío, hay 5 o 6. Joder, que no. ¿Qué has subido por las escaleras mecánicas tú? No, de hecho están abajo las escaleras que te llevan a la testo. ¿Veis como al final de las vías? Sí, que hay un... Que hay como, bajas como a cajas, ¿no? ¿Eh? Ahí hay 5 mierdas de esas. ¿Cajas fuertes? 5, sí, sí, sí. Chaval, que te apuñalo la vida, ¿eh? Hay
menciona que las he visto para... En serio, o sea, ¿cómo es que me estás disparando tres de la pared, maniga? Hay dos cerradas, pero no tienes llave, ¿no? Hay una dentro del túnel y una fuera de la sala esa. ¿Dentro del túnel? ¿Qué túnel? El túnel. El que justo te da al lado. Uh-huh. El, que la hay tiene, agua, ¿no? La tiene el tío. Que hay agua. Yep. Baja por ahí 7 veces. ¿No? Ah, mírala. Los comunistas saltan cerca. ¿Y la otra? ¿Iván? La otra está al salir. ¿Al salir de dónde? De esa sala hacia arriba. Hacia arriba. ¿Hacia arriba qué es? Joder, tío, hay dos salidas, ¿vale? Sí. Una da a, digamos, la parte de las escaleras mecánicas y otra al otro. Escaleras mecánicas, busca alrededor, hay como una jaula y ahí está la llave. Sí, no la había escogido. No, no la había visto. Oye, hemos dado la vuelta. Aquí hay gente. Pero, el hijo de puta. El hijo del puta del chino se ha infiltrado, pero no me ha matado a nadie, ¿sabes? Hola. Mira el motor. ¿Qué tal? ¿Llegas la noticia? No, no. Tilteado estaba. ¿Y eso? ¡Lo tengo! ¡Rodeadlo! Piénsalo, tener. No serás más malo que el hambre. Se apaga el motor ya, ¿no? Sí, ya he tirado para la otra sala. Iván. Dime. ¿Mejor hoy? ¿Mejor qué? En clase. En clase, sí, no. Yo me he puesto con Marky, hago lo que tengo que hacer y hasta. Lo que me jode es que se ponga así, tío. Porque cuando se pone así no puedes hacer nada, ni te deja hacerlo con nadie. ¿Entiendes? Decías cualquier cosa en plan Arnau, esto no me funciona, tío, necesito ayuda. Ay, Cat Morris, no sé qué, y es como, tío. Si te dijera algo a ti, vale. Pero es que no viene ni contigo, tío. Es que pasa por tus oídos porque estás al lado. Y eso me toca la polla. Sí, tú ves dando vueltas, tranquilo que lo encuentras. Pero bueno. Es por aquí. Pero, John, ¿por qué lo dices? No, por si te veías mejor. No, yo estoy bien. Y a mí ya sabes tú que mientras haya buen rollo con el team, yo ca problema. Lo que es eso que hoy. Bueno, entiendo a Marquillas. Pero no apoyo la manera en cómo se ha comportado hoy. ¿Te has rabiado mucho cuando estabais en tu casa? No, que va, o sea, el punto está en que le decías cualquier cosa y era un hostia puta, y era como, tío, sino que estés tilted, pero tampoco es, ¿sabes? Es como,
llegar a casa y decir ¡puta mierda! Y empezar a gritar e insultar. Por insultar es como... Puedo entender que estés tilted, pero no... Hasta el punto de... Molestar, tío. Pero bueno, no sé, a ver. Entendible que, siendo como es, pues le haya molestado. Uy, ¿y esto? Pero sí, yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema con nadie. De momento, ¿eh, chaval? Bueno, sí, porque eres muy feo, tío. Me haces la competencia. Te ha gustado, ¿eh? Vale, vale. Ah, mira la jaula. Oh, nice, notita. Notita. Ya, milagros. ¿Te pasa a ti que vas corriendo y tabuleas, tío? Sí, no, a mí lo que me pasa es que me agacho. No, yo no, yo tabuleo, tío. Por el tema de telarañas. Sí, tío, sí, hay un montón, tío, no te puedes mover. La putada es que no puedes correr, tío. Ya. A ver, es comprensible, tío, el mechero. Se apaga, se corre. No lo digo por lo de correr, me refiero. Que es comprensible que haya telarañas y que te hagan ir lento, tío. Ah, pero ¿qué recurso pones? No son los mutantes. ¿Sabes una cosa? Se trata de otra cosa. Dime. De algo mucho peor. Ha tenido un breakdown. ¿Qué es eso? Ha tenido una rotura de cabeza en el sentido de... Se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque está harto de... Vale, dame lo que dura la cinemática, porfa. Porque están diciendo cosas. No, yo me callo, me callo. Vale. Vale, tengo que ir hacia adelante. Los niños cuyos padres les odian intentan quererlos y entenderlos. Queremos comprenderte y ayudarte. ¿Qué está haciendo? ¡Corre, Artyom! Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. Me cuesta describir lo que sentí en ese momento. Sí, estaba cansado, pero lleno de alegría. Lo había logrado. Somos fascistas. Hemos venido a conquistar vuestra estación. Pullman, ¿eres tú? Dime. El tronco que te encuentras en medio de la rampa con pinchos, ¿cómo coño se desactiva? Saltas. Ah. Vale, que la trampa está de... Vale, di John. John. Hola. Hola. John. Vale, dime lo del cuesta, anda. Pues dice que no puede con todo lo que tiene. ¿Qué hay, una puta ballena aquí dentro o qué? Vaya grito, pero. No,
El micro, acércatelo. Que se le ve bastante jodido por lo que se le ve. Pero... A ver... No sé, tío. Pensando. Dime. ¿Yo? Sí. Vale. Que yo creo que me considero de los que en clase tiene más proyectos encima, en lo que a proyectos de clase se refiere. Quitando los de dual, ¿eh? Locos. No, dice que con la empresa, que con la mierda, con todo. Dice que tiene... Que comienza a ver que no llega nada, que le está costando... Pues, pero eso a mí me pasa prácticamente todos los días en cuanto no me compila Chamarín, tío. ¿Sabes? O no sea... No sé, si yo estoy como tú y... No sé. A ver, yo sí que es verdad que le doy, por ejemplo, 30% de prioridad, 30-33, para que me entiendas. Le doy la misma prioridad a todo. Y entonces a lo mejor, como Ionic voy más atrasado y lo de los miércoles voy más atrasado... Pues sí que es verdad que le estoy dando caña. Pero a la que Ionic tenga partes hechas... No, pero no me entiendes. No, te entiendo, pero me da la sensación que Ruggiero no se reparte la faena. Vi que no llega nada, en sentido no de conocimiento, sino que a tiempo, a que no finaliza nada. A eso me refiero, que yo lo reparto igual y sí que es verdad que en proyectos... Pues no le doy la misma caña que, por ejemplo, le estoy dando ahora a Ionic, porque Ionic voy súper retrasado en lo que al resto de clases se refiere, tío. En tema de aplicación, yo lo tengo todo pensado, pero nada nada en papel, para que me entiendas. Entonces le estoy dando caña para pa ponerme un poco al día respecto al resto. Y el tema de Chamarín, el otro día no tenía nada y ahora tengo Realm. Y por las mañanas me pongo a hacer cuatro cosas. O sea, no es el hecho de... No hay que trabajar solo cuando te lo dicen, tío. Loco, yo mismo hoy estaba camino a casa, he visto que la empresa estaba al lado y digo, mira, me paro. Hago un par de cosas y así mañana no las tengo que hacer. Y loco, me encuentra el boss y es que ha flipado. Dice, ¿qué coño haces aquí? Y yo, nada, que me aburro y me pongo a trabajar. O sea, tiene que salir de ti trabajar, ¿sabes? No te tienen que obligar. Mi opinión. Cuando te obligan a hacer algo que no te gusta, es cuando es como... lo haces mal y sin ganas. No, pero creo que te estás yendo de rama. No. Entiendo el concepto de que cuesta. No llega nunca al objetivo, por ejemplo. Le dice, hoy quiero hacer no sé qué, no llega. Hoy quiero hacer no sé qué, no llega. Pero es que eso nos pasa a todos. Hay un huevo de problemas a lo largo del día. Sí, pero eso es un constante según él. Y se está viendo de que no... Que le sobrepasa, ¿no? Esto le sobrepasa, nah. Sobrepasar. Y comienza a como a tener rupturas en la empresa. De que le están aputeando. El otro no sé qué. Y yo, mira, Roger. Yo me pasa eso cada día. Uh-huh. Yo veo cada que llevo desde hace tiempo que no llego a las cosas. Pero oye, te centras en una y le das caña. Sigo haciéndolo, no, pero porque me sé organizar. O sea, gracias a lo que me ha pasado, el tema de la hostia con el Tony. What, ¿y esta cinemática tan rara? Cuando caes esa cinemática, yo ya he chapao. Te lo digo porque yo ya. No, ¿del cual? ¿De qué has dicho, Iván?